Juanito, ¿usted cuando se enferma toma medicamentos, se automedica? Uy, tengo que decir la verdad. La verdad verdadera. Para algunas cosas. Por ejemplo, para el dolor de cabeza. Sí. De pronto los antigripales que mencionan obviamente en los comerciales. Sí. Y se puede decir que más o menos eso. Para cositas más pequeñas. Gracias a Dios, casi nunca me enfermo. Sí, pero igual eso está mal hecho. Sí, yo sé. Pau, yo también lo hago. Pero por eso aquí, gracias a la nueva EPS, nosotros les tenemos información sobre el uso inadecuado de los medicamentos. Pónganle mucha atención. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los medicamentos se venden de forma inapropiada. Miles de pacientes no toman algunas drogas correctamente, ya que las consiguen sin una prescripción médica. El uso indebido de estos tiene efectos nocivos para la salud. La automedicación es una práctica errónea que se debe suspender, ya que estos pueden generar resistencia a los antimicrobianos, que prolonga las enfermedades. Puede generar alergias o surgimiento de nuevas enfermedades que la persona no tenía. En los casos más severos puede causar hasta la muerte. Por esto se hace un llamado para evitar la automedicación y acudir a un profesional de la salud.